La conciencia es medida contundentemente por una duda. Eso la define. Estás en una relación íntima con la existencia. Cuánto desconfías de ella es lo que la determina. No tiene nada que ver con tu creencia, ni con la cantidad de conocimiento acumulado. Funciona del mismo modo que una relación humana. Las personas para nosotros son bellas en la medida que nos inspiren confianza, hasta el punto de sentir nuestra entrega. Uno se entrega solo donde no percibe desconfianza. Cualquier desconfianza hacia la existencia determina nuestra inconsciencia. No importa cuánta fe afirmes tener, la conciencia e inconsciencia se manifiesta directamente en nuestra emoción, en nuestro enamoramiento. Cuanta más confianza le tenemos a una persona, más nos enamoramos de ella. No existe la conciencia sin enamoramiento, así como tampoco existe la confianza en la inquietud de nuestros sentimientos. Una sola desconfianza es inconsciencia y nos mantendrá inquietos. La ansiedad es inquietud. El enojo, la tristeza, la agresividad, la baja autoestima. Eso es la paz, la comodidad y el confort dentro de una realidad en que nos sentimos seguros. El meditador enfrenta todo miedo y se da cuenta que todo conflicto humano nace de esa duda, que crea una inquietud, porque se hace consciente que su existencia descansa en las manos de una realidad que desconoce completamente y que necesita conocerla para sentirse realmente seguro en semejante situación. Es una situación de vida o muerte, un conflicto impostergable, que involucra a mi persona y a todas las personas, que define nuestro propósito. La mayoría de las personas quieren evitar ese conflicto y encuentran el camino más corto para batallar con esa inquietud de no confiar en la existencia. Entonces, acumulan creencias, ya sean religiosas o metafísicas. Pero eso no nos enfrenta cara a cara con el conflicto, justo lo opuesto, lo evade. Porque las creencias son una sugestión y no una comprensión. La sumisión de creerle a un tercero que consideramos confiable y que a su vez ese tercero ha confiado en otros, para que nos llegue una información con demasiados intermediarios, como para extinguir completamente toda inquietud y desconfianza en nosotros. La conciencia es entrega, pero antes de sentirla sentiremos el vértigo de saber que, así como hemos nacido, moriremos, y que nuestra situación no es la que creíamos. No nacimos en la seguridad de un seno familiar. No estamos protegidos ni por nuestros padres ni por la sociedad, ni por nuestras familias o actividades y amigos. Estamos en las manos de alguna conciencia que nos puso aquí. Incluso para la mayoría existe la posibilidad de que simplemente estemos en las frías manos de la casualidad, lo cual transformaría nuestra realidad en un purgatorio. Una vez que somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, recién allí tenemos la posibilidad de aspirar a una verdadera entrega, si es que resolvemos esta situación tan vertiginosa. Todos habitamos con cierta comodidad dentro de un cuerpo, porque no somos conscientes de que andamos caminando por el filo de una navaja y que no somos nosotros el que la afila. Cuando subimos a una montaña rusa y comenzamos a sentir cómo el carro se lanza al vacío, a una velocidad inesperada, nos hacemos conscientes de la fragilidad de nuestro cuerpo, porque sentimos de golpe que dependemos de la seguridad de ese carro mecánico y sus vías. Del mismo modo, cuando nos damos cuenta de dónde estamos parados, solo con abrir los ojos sentiremos el vértigo de la vida. Sobre el filo en que existimos, protegidos tan solo por unas manos que no conocemos. La conciencia es entrega,
y la entrega es confirmada por la canalización de una energía llamada paz. Solo el que es capaz de estar en paz, descansando en ese filo, habrá extinguido sus inquietudes y experimentará lo que llaman estar en el ahora. Aquello llamado presente es una dimensión que solo nace en el momento en que muere toda inquietud. Cualquier desconfianza en nosotros hace que la mente no se sienta cómoda en una inacción total. No puede parar, no se lo permite, porque siente el filo en sus pies. Solo es consciente aquel que en ese vértigo haya capturado tantos detalles sobre la naturaleza que nos crea, que le sean más que suficiente para una inacción total, una entrega absoluta al momento presente, una confianza imperturbable dentro de las manos de la realidad. Si quieres conocer esa realidad, ya está disponible mi nuevo libro en Amazon.